Romeo and Juliet here when I was 21 years old, so it's been 20 years since I've been back. It's an honor to be back, especially with your celebrated and acclaimed masterful director, Alejandro. And no, I mean, the reason you work with somebody is not just because they win an Academy Award, it's because they're fantastic artists. And I think that Alejandro's one of the most groundbreaking directors in modern cinema. Para mí, las nominaciones que ha recibido Renacido es una satisfacción porque es el reconocimiento de miembros de la academia. Muchos de ellos son, digamos, miembros activos de la producción fílmica. Entonces, son colegas que están cerca del oficio de cineastas. Y el reconocimiento de 12 nominaciones es el resultado del trabajo del equipo que tuvimos todos. Todos los que nos involucramos por tanto tiempo, con tanto esfuerzo, pues ese reconocimiento es una celebración al trabajo en su totalidad y eso me llena de orgullo y de mucha satisfacción. Más allá de que ganemos o no ganemos, creo que la película ya ganó. Ese reconocimiento es un gran abrazo de cariño, de calor y lo recibo con muchísimo agradecimiento. It's ultimately not why you do the film. This wasn't the intention of our intention while making the movie. To me, it's interesting because it is fantastic to be acknowledged by your peers, and I think we were very excited that a film of this magnitude that took so much effort and so much focus from so many different departments for such a long period of time got recognized on this level. You know, our cinematographer, supporting actors, all the different departments who really went the extra mile, that certainly feels amazing. It's ultimately not why you do these films. You do these films because you want to make a great piece of art. And when you make these movies, it's now beyond our control. We've done all the work, and it's up to everybody else to judge whether they think this film is worthy of an award or not. Los paisajes, la naturaleza son... Es un elemento dramático de la película, es un personaje más, es un personaje que amenaza, que salva, que cura, que mata al personaje o a los personajes. Entonces yo creo que la ubicación de los árboles como soldados, vigilas del universo, digamos, y las observaciones de las nubes, de los cielos, el espectacular horizonte americano, el crepúsculo, es parte de la experiencia que sufrió el personaje y que gozó también. Y quería que la gente tuviera una experiencia muy sensorial. De la misma forma, esto es la misma respuesta para la tercera pregunta. O sea, todos estos elementos, como es el aliento, que es lo que él está luchando, no dar, digamos, nunca por vencido hasta el último aliento, la sangre, el sudor, de hecho, los mismos sonidos en sí. Yo creo que la película, repito, es una película que tiene por un lado una cuestión muy física, muy sensorial. Todos estos elementos son parte de lo que somos nosotros, nuestra saliva, nuestro aliento, nuestro oxígeno, nuestro barro, como animales, como criaturas. Es importante no temerle a esto, exponerlo de tal forma que todos estamos compuestos de estos elementos, de estos líquidos. After all that you struggle, you just have to say yes. No, absolutely. Look. Much has been talked about with this film of the extreme conditions that we worked in. But, you know, what you want as an audience is authenticity. That's what I want too when I watch a film. And that means, you know, we're so desensitized from a CGI world where everything was created in an animation room. And we don't experience tactile, visceral imagery anymore, natural lighting. All these things needed to be done to create a great, authentic piece of art. And so much has been talked about, like I said, of the difficulty of making this movie and all the things that Alejandro demanded for authenticity. For me as an actor, that's exactly what I want when I step on set. That's the best possible scenario. Yeah, the situations were tough for the actors and the crew. We were out in freezing cold temperatures, we need far off locations, but you want to work with a director that is looking at every frame of that film under a microscope so you can do your job well.
You want to be surrounded by a world that is incredibly authentic and visceral and real. You want those things. So to me, anything less would frankly be uncivilized. And you know, I appreciate that kind of attention to detail, the philosophy of filmmaking that Alejandro brings. Cine es un arte de colaboración, no solamente en la fotografía, sino todo el departamento. Tiene que ser, digamos, una vez que entras al proceso de hacer una película, es mucho más complejo. De hecho, cuando hablas de la fotografía en sí misma, se queda reducido, porque de hecho la fotografía es simplemente bien exponer algo, ¿no? O sea, es decir, que esté bien expuesto, que esté bien compuesto. Eso es un elemento de cine. Para que una fotografía, la fotografía debe de fotografiar elementos, algo que existe. Y la fotografía en el cine, a diferencia de, digamos, la fotografía fija, que es una capturación de un solo instante, recuerda que hay 24, digamos, cuadros por segundo en movimiento. Toda la complejidad de la fotografía o del resultado final de un trabajo fotográfico, fílmico, la cinematografía, implica que todos estos elementos que va a capturar la cámara tienen que estar compuestos para que esa fotografía exista. Entonces, todos los elementos, decisiones infinitas, cientos, miles que hay enfrente de una cámara, son las que la cámara capturará, pero que antes de que esa cámara capture y haga eso, todos esos elementos, un trabajo de meses con anticipación, en un trabajo de colaboración, en donde muy de mano derecha con el chico, la fotografía de él es, creo yo, es un homenaje al trabajo de la actuación y del vestuario y del viaje y de todo lo que se hizo.